Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Notivisión, hoy lunes 25 de julio, celebrando la elección del partido de Nicoya a Costa Rica. Un saludo para todos los amigos guanacastecos, Beatriz, que viven acá en nuestra región. Así es, muy buenas noches. Hoy lo vamos a estar acompañando Josué Navarro y Beatriz Jiménez, pero de inmediato vamos con nuestros titulares. Hoy, en nuestra edición semanal de Notivisión, el próximo fin de semana, el Registro Civil Panameño junto con el Registro Costarricense atenderán a los migrantes de nuestra región, eso para que puedan realizar distintos trámites. Ya se acerca la tradicional romería. Si usted es uno de los fieles que caminará hasta la Basílica de Los Ángeles en Cartago, en nuestra sección Especialistas del Cáncer les traemos unos importantes consejos. Convertir el Parque del Pueblo en un punto de encuentro de su comunidad motivó a la Municipalidad de León Cortés en habilitar un espacio donde se disfrute del mejor café de la región. El detalle de estas y otras informaciones, a continuación, nuestra edición semanal de Notivisión, aquí por su canal Tavisión. De inmediato iniciamos con nuestras informaciones, y es que durante este año el Programa de Protección del Recurso Hídrico de Copesantos ha plantado cerca de 6.000 árboles, haciendo una inversión de 2 millones de colones. En el marco del Programa de Protección del Recurso Hídrico, Copesantos inició con la plantación de árboles nativos de la zona, con el fin de mantener reforestados los terrenos adquiridos para la protección de nacientes acuíferas e incrementar el nivel de biodiversidad que se tiene en estas propiedades. De protección del recurso hídrico que Copesantos desarrolla desde 2004, se ve la necesidad de que ciertas áreas, no todas, ciertas propiedades, cuentan con espacios de que la regeneración no es lo mejor, no da buen resultado solamente la regeneración, sino que hay que ayudar un poco con algunas especies. Entonces, este año Copesantos, el programa hace una inversión importante para dotar de árboles a estas asadas que tienen estos terrenos para poder ayudarles a estos terrenos a regenerarse, a recuperarse. En total se han adquirido 6.000 árboles, que equivalen a 2 millones de colones y que son traídos desde Bijagual de Acosta, donde 9 mujeres emprendedoras crearon un vivero. Entre las variedades plantadas están cedros, sotacaballo, cortez amarillo, aguacatillo, lorito y dama, y fueron escogidos ya que son nativos de la zona y están en vías de extinción. Bueno, esto de las variedades es algo muy importante porque hay muchas. En primer lugar, uno trata de que sean variedades propias de la zona. Es de lo que más carecemos. Parece mentira. Necesitamos más viveros, más esfuerzos en tener aquellas especies que en aquel momento fueron de la zona y nada, pero en este momento estamos apostando a variedades que se ven en la zona, ¿verdad? Que crecen bien, que obedecen. Tal es el caso del lorito, que es un árbol bonito, ornamental, crece bastante, es muy gustado porque se puede ver que es un árbol bastante lindo, es un árbol bastante bonito. Este programa es efectivo debido a la ayuda que brindan las asadas de distintos lugares y que se comprometen a velar por el desarrollo de los árboles, pero además el proyecto traspasó sus límites y los colaboradores de la cooperativa se vieron identificados y muchos han plantado ya varios árboles. El programa de protección del recurso hídrico que Copesantos tiene requiere de una contraparte. Esa contraparte son las asadas, preferiblemente las asadas, como en efecto sucede en Copesantos. Las 23 asadas que en este momento están dentro del programa. Entonces son a través de las asadas que se distribuye este material y son ellos los responsables de sembrarlos, de vigilarlos, de darle el mantenimiento que se debe por lo menos por 2 años. Recordemos que el programa de protección del recurso hídrico nació en el 2001 y se está ejecutando desde el 2004 y actualmente cuenta con 23 propiedades. Radio Cultural Los Santos celebra sus 33 años, un camino marcado por legados y brindando cultura y entretenimiento a la región. Desde 1983 nace Radio Cultural Los Santos, gracias al trabajo de hombres con gran visión que hoy dejan aún su legado. Sus ondas innovaron la comunicación de la zona de Los Santos, contando por primera vez con un medio del pueblo y que nació para brindar cultura, educación e información desde San Marcos de Tarrazú.
Su casa fue por años las instalaciones de la Municipalidad de Terrazú, pero desde hace 10 años cuentan con sus propias instalaciones. Un lote donado por el municipio y con el apoyo del ICER construyeron su edificio. Definitivamente, Radio Cultural Los Santos, al igual que todas las emisoras del proyecto de la asociación ICER, Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, empezó en la Municipalidad de Terrazú, ahí se les había otorgado un espacio y con equipamiento para transmitir en AM, recuerdo bien, 1890 AM, y por muchos años, hasta el año prácticamente del 2005, que se transmitió por AM. A partir de ahí, unos 10 años para acá, ya evolucionó a FM, 88.3 FM. El avance de las telecomunicaciones y la tecnología ha estado presente en la emisora, que avanzó de la amplitud modulada AM a la frecuencia modulada FM. Actualmente su transmisor se ubica en el Cerro del Abejonal y se escucha en 88.3 FM. Además, transmiten en Real Audio a través de su página de internet. De los avances tecnológicos, desde el traslado de AM a FM ya fue un avance importante porque el tipo de tecnología digital que se utiliza es de muchísima mayor calidad del sonido. También todo lo que ha tenido que ver con incorporación de la tecnología en computadoras, en, por ejemplo, tener Real Audio, que es acceso a las ondas de la radio por medio del internet, lo que se llama el Real Audio, página web, en Face tenemos dos páginas, Radio Los Santos y Radio Cultural Los Santos, donde estamos interactuando con la gente. En junio anterior, el Servicio Jesuita para Migrantes tiene un reconocimiento a la emisora por la transmisión del programa La Voz Nove Buglé, que brinda información a la población migrante de la región. Tenemos 4 años que se llama La Voz Nove Buglé, que se transmite precisamente en esos dos idiomas, el Nove y el Buglé, y también el español, porque los inmigrantes, algunos definitivamente no manejan algunos de los otros dos idiomas, pero ya con la estadía por acá hay bastantes inmigrantes, sobre todo panameños, que ya dominan el español. Entonces el programa se transmite los miércoles de 5 a 6 de la tarde y ha sido bastante acogido. Incluso hay muchas organizaciones, la Universidad de Costa Rica, otras facultades que y organizaciones no gubernamentales que apoyan los derechos humanos a nivel de personas migrantes, han apoyado a este grupo, que es una fundación precisamente para el apoyo de los emigrantes aquí en la zona de Los Santos. Y hace poco, a principios de este mes de julio, nos otorgaron un reconocimiento, un certificado, por la labor de estos 4 años de divulgación de los derechos de los emigrantes, principalmente panameños. Con este nuevo equipo que adquirió Radio Cultural, estará presente en las actividades de su comunidad. Los deportes o los tradicionales turnos podrán ser transmitidos por las ondas de la radio. El pasado jueves 21 de julio se realizó la conclusión del proyecto de desarrollo técnico de productores de aguacate de la zona de Los Santos, el cual tuvo una duración de 18 meses. Después de 18 meses de trabajo y acompañamiento por parte de APACOP RL y el Banco Popular, llegó la conclusión del proyecto de desarrollo técnico de productores de aguacate de la zona de Los Santos, el cual tiene como fin primordial reforzar y generar nuevos conocimientos sobre el cultivo. El objetivo principal de este tipo de actividades y de estas capacitaciones es lograr una mayor productividad y una mayor calidad en el cultivo de aguacate en la zona de Los Santos. Hoy podríamos decir que se han graduado estos 30, aproximadamente 30 productores que durante 18 meses han llevado no solo una capacitación teórica, sino práctica a nivel de finca. Ha sido un proceso de capacitación muy dinámico, con días de campo, charlas e intercambios de experiencias con otros productores de otras regiones del país. Y hoy hemos culminado, yo diría, esta actividad con mucho éxito, porque prácticamente los mismos productores que iniciaron hace 18 meses están culminando ya hoy esta actividad. El proyecto reunió a gran cantidad de productores gracias a un trabajo en conjunto específicamente de la Cooperativa de Productores Agrícolas y Servicios Múltiples de la Zona de Los Santos, APACOP RL, y la Banca Empresarial del Banco Popular y Desarrollo Comunal.
El Banco Popular cuenta con el Fondo de Financiamiento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, FODEMIPYME, y dentro del FODEMIPYME hay un fondo de asistencia técnica, es un fondo de transferencias, con el cual se pudieron tomar recursos financieros que son no reembolsables para darle, además del financiamiento a PACOP, darle lo que es acompañamiento no financiero, que se tradujo en capacitación, en asistencia técnica, a través de la contratación de un experto en la producción de aguacate. Durante el proceso de este proyecto, los productores aguacateros recibieron charlas informativas, pero también realizaron trabajos de campo, con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Además, es importante resaltar que siempre estuvieron acompañados por un ingeniero agrónomo, que aclaraba dudas y, por supuesto, brindaba consejos necesarios. Lo más importante de la zona es principalmente la nutrición del cultivo, porque digamos, los suelos de la zona de Los Santos no son muy fértiles, pero por lo menos tenemos estos suelos, ¿va? En otros países están produciendo sin suelo, entonces nosotros estábamos pensando que teníamos un problema grande y en realidad es una ventaja con solo, digamos, poner materia orgánica o hacer los análisis de suelo o análisis de hoja, podemos guiar al agricultor y el agricultor puede mejorar más la calidad de su cultivo. En el acto de conclusión, se les entregó a los productores participantes en este proyecto un certificado que demuestra los conocimientos adquiridos durante estos 18 meses y también permitirá que puedan ayudar a otros aguacateros que no fueron partícipes de este programa. En este encuentro estuvieron presentes autoridades de APACOP RL, productores aguacateros y además representantes del Banco Popular. El próximo fin de semana, el Registro Civil Panameño, en conjunto con el costarricense, atenderá a los migrantes panameños que viven en nuestra región para que puedan realizar distintos trámites. Por muchos años, eran vecinos nuestros solo en época de recolección de café. Sin embargo, la población Nave Buglé cada año se ha asentado más en nuestros pueblos. Es por eso que desde el 30 de julio y hasta el 1 de agosto, 15 funcionarios del Registro Civil de Costa Rica y Panamá brindarán distintos servicios, esto como parte del proyecto Chiriticos. La brigada móvil de las instituciones ticas y panameñas tramitarán declaraciones e inscripciones de nacimientos, solicitudes de cédulas, cambios de nombre, reconocimientos, rectificaciones y consultas generales en materia de registro civil. Estos servicios son completamente gratis. Este proyecto arrancó en el 2014 como proyectos chiriticos, esto con el fin de evitar gente apatriada, ¿verdad?, que sean nacidos acá en el país de Costa Rica y no fueron inscritos en su momento, o lo mismo en Panamá. Se está trabajando con el Tribunal Supremo de Elecciones de Panamá y con la ACNUR, y la idea es esta, ¿verdad?, de que como vienen los emigrantes, los indígenas no bugle, cuando entran acá, muchos de estos niños nacen en los cafetales y no son inscritos en su momento. Entonces, debido a que había niños sin inscribir, entonces nació el proyecto Chiriticos, ¿verdad? Los trámites se realizarán en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ubicado al costado del Salón Parroquial de San Marcos de Tarrazú, con horario de atención desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Sí, es primera vez acá en la zona de Los Santos. Ya estas giras se han hecho anteriormente, dos en Sixaola y una en Cotobruz. Esta vez se va a trabajar acá, vamos a trabajar sábado 30 de julio, domingo 31 de julio y lunes primero, a partir de las 8 de la mañana. El proyecto Chiriticos tiene un gran objetivo, que es atender a la población que se traslada de su comarca en Panamá a la zona de Los Santos, para trabajar en recolección de café y trabajos en las fincas. El proyecto es una iniciativa conjunta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y el Tribunal Electoral de Panamá, ejecutada por los registros civiles de ambas naciones, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El programa ya ha realizado tres giras binacionales en Costa Rica, dos en Sixaola y una en Cotobruz, en las que se han atendido 7.725 personas. Bueno, ahora que llevo alrededor de 6 a 7 meses inscrito ya, que puedo obtener mi cédula de ciudadano costarricense, he obtenido muchos beneficios, porque gracias a la cédula pude asegurarme en la caja de seguro, pude inscribir a los niños, pude recibir atención médica. Ahora tenía que hacerme una operación y ya me lo hice. Y gracias a todos a la cédula. Mi niño nació en la casa y yo no la había inscrito.
Y ahora yo vine aquí porque y me pedía documentos y yo no tenía y yo tuve muchos problemas. Y ahora gracias que usted está aquí, yo vine a aprovechar y sacar, ya tengo todos los documentos listos ya. La inscripción facilita a las personas el acceso a seguro social, becas escolares, vivienda y trabajo, entre otras necesidades, es decir, las convierte en ciudadanos con sus respectivos derechos y obligaciones. Chiriticos es un proyecto pionero en el mundo y es ejemplo de coordinación binacional para atender a las poblaciones migrantes. Bueno, momento de una pausa comercial, pero antes les comento que esa imagen que ustedes ven en su pantalla se trata de Santa Mónica, fundada en 1769. Es una ciudad del condado de Los Ángeles en el estado estadounidense de California. En el año 2008 tenía una población de 87.664 habitantes y una densidad poblacional de 4.096.4 personas por kilómetro cuadrado. Se localiza a la orilla del Pacífico, a unos 30 minutos del centro de Los Ángeles. Debido a su agradable clima mediterráneo, Santa Mónica se ha convertido en un conocido destino turístico. Además, gracias al incremento del turismo en los años 80, la ciudad experimentó un espectacular boom desde esa década. Bueno, vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Notivisión. Y cuando regresemos, ya se acerca la tradicional romería. Si usted es uno de los fieles que caminará hasta la Basílica de Los Ángeles en Cartago, en nuestra sección Especialistas del Cáncer les traemos unos importantes consejos. Gracias por su compañía. Bueno, Matiz, se acerca ya la próxima semana la romería y usted nos trae hoy consejos importantes. Así es, esperemos que todos lo sigan al pie de la letra para que pues sea una caminata agradable y no dolorosa como a veces pasa. Y es que bueno, durante esta época miles de fieles realizan la romería hasta la Basílica de Los Ángeles, donde muchos de ellos deben recorrer grandes distancias desde diferentes lugares del territorio nacional. Así que si usted desea realizar esta caminata, es importante que tome los siguientes consejos. El especialista a su alcance es presentado por Empresa de Crédito Los Ángeles. Cada año, cientos de romeros realizan su viaje hasta la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Es por eso que hoy les traigo unos consejos para emprender esta caminata de fe. Antes de iniciar la romería, es muy importante elegir un calzado adecuado. Nunca lleve zapatos nuevos, por lo contrario, lleve esos que ya utiliza, como por ejemplo sus tenis deportivas, esto es para evitar ampollas en los pies. Las suelas muy duras o muy suaves de goma pueden ser causantes de molestias y torceduras que pueden provocar esguinces. No olvide usar protección en rodillas y tobillos en caso de haber sufrido lesiones anteriores. Las personas con lesiones no deberían hacer la romería hasta que estén recuperadas. Antes de emprender el viaje, realice un adecuado calentamiento y estiramiento físico. Esto es para evitar posibles lesiones musculares y articulares, como tendinitis, torceduras, desgarros o calambres. Se recomienda de 5 a 10 minutos. Recuerde calentar tanto sus miembros superiores como inferiores. La alimentación es importante antes de la romería. Las frutas como cereales son una excelente opción, junto con proteínas como el queso, yogur o huevos. Cuida su vestimenta, lleve ropa cómoda, liviana. Recuerde que estamos en la época de invierno, por lo que la ropa impermeable es una buena opción. Durante la caminata, si le da hambre, deténgase y consuma alimentos ricos en potasio, como el banano y los cítricos. Las barritas energéticas, frutas secas o chocolates son alimentos fáciles de transportar y que aportan altas dosis de energía al cuerpo. Recuerde mantener el equilibrio de los líquidos minerales que pierde al sudar, esto bebiendo agua o algún hidratante. Evite consumir jugos o gaseosas, esto para evitar cólicos. Si sufre calambres, espasmos musculares, realice suaves movimientos de flexión. Antes de cualquier masaje, deténgase inmediatamente y estire el músculo en periodos de 1 a 3 minutos. Al llegar a su casa, descanse sus pies, esto elevándolos en un ángulo que estén por encima de la pelvis.
lo cual permite que la sangre fluya libremente a través de sus pies y calmará la presión acumulada. Realícelo varias veces en un lapso de al menos 15 minutos. Para el dolor y si tiene sus pies hinchados, póngase hielo en el área afectada de su pie durante 15 o 20 minutos 3 veces al día. El calor también es otra opción. Sumerja sus pies en agua caliente durante 20 minutos después de la caminata. Esto estimulará la circulación sanguínea y aliviará el dolor. De ser posible, evite usar zapatos en el periodo de descanso. Esto libera el pie de cualquier presión que el calzado le pueda agregar. Aplicar un gel para dolores musculares es una buena opción. Esto con masajes suaves en la misma dirección del músculo, para que lo absorba la piel. Masajee el músculo tan profundo como sea necesario para deshacer cualquier nudo, siempre y cuando el masaje no resulte doloroso. Masajee el área hasta que la piel absorba todo el gel. Espero que con estos consejos pueda realizar una excelente caminata. Buen viaje y recuerde la precaución. Empresa de Crédito Los Santos presentó El Especialista a su Alcance. Bueno, muy importante estos consejos que nos trae el especialista a su alcance, ya que el próximo lunes serán miles de romeros que llegarán hasta Cartago, y es que en este mismo tema la Municipalidad de Cartago se prepara para recibir a miles de romeros que llegarán hasta esta ciudad con su romería hasta los pies de la Virgen de Los Ángeles. Veamos la siguiente información. A tan solo 8 días de la tradicional romería hasta la Basílica de Los Ángeles en Cartago, la Municipalidad viene trabajando desde abril para brindar a los romeros una estadía en su cantón durante estas fechas. El operativo inició desde el pasado fin de semana largo. Por el feriado de hoy, lunes 25 de julio, el ayuntamiento formó una comisión interinstitucional para este operativo que se extiende hasta el 2 de agosto. La Municipalidad de Cartago coordinó una comisión interinstitucional con muchas instituciones que están encargadas de todo el plan operativo, y venimos reuniéndonos y preparando ese plan operativo desde el mes de abril, de manera que ya al viernes de la semana pasada ya teníamos todo previsto, y esperando que vengan los romeros y poder ejecutar las medidas que ya establecimos. Las ruinas de Cartago son utilizadas por muchas personas para descansar después de la larga caminata. Por eso las tiendas de campaña son comunes en este lugar, que contará con total seguridad si usted desea realizar su reposo en esta área. Las ruinas y el jardín de las ruinas, el exterior, está dentro del anillo de seguridad, o sea, va a tener cobertura de seguridad y de vigilancia. Y lo normal es que la gente, si traiga sus tiendas de campaña y se ubique ahí, esperamos que no haya ningún incidente porque está dentro del anillo de seguridad. Sí le rogamos a la gente que viene a acampar, ¿verdad?, que traiga todo lo necesario para que su estadía también sea cómoda y amena, ¿verdad? En el sector de la Interamericana Sur, la Cruz Roja atenderá a los romeros de la región, en el puesto que se ubica en La Cangreja, donde además de los masajes y servicios de la Benemérita, el grupo 2 de agosto atenderá a los romeros con muestra adición, con café, agua dulce y un bocadillo. Y es que una de las novedades que van a encontrar romeros durante este año, nuevamente se habilitó el paso para que puedan acceder directamente a la piedra del hallazgo. Entonces, por años estuvo pues acá una baranda que impedía tocar la piedra, nuevamente se habilitó para que los romeros puedan tener esa cercanía con esa piedra tan significativa. Recuerde que una adecuada alimentación previa, hidratación durante la romería, harán más fácil su llegar hasta donde la basílica. Una tradición que lleva muchos años siendo parte de una comunidad de Mora se lleva a cabo cada año en el Carmen de la Fila de Mora, donde lo que empezó como un desfile de amigos se ha convertido en algo parte de la idiosincrasia de esta humilde y campesina comunidad. La Virgen del Carmen es el motivo de celebración en esta comunidad, que con un peculiar desfile de carretas y animales, en un trayecto de más de 2 kilómetros, la imagen de la Virgencita es paseada en carretera hasta llegar a la iglesia del centro de su comunidad. Este año, 35 boyeros de pueblos aledaños se unieron en tradición para acompañar la imagen en el desfile, donde al final no podía faltar la bendición del cura párroco de la parroquia de Guayabo de Mora, que a su vez se llevó a cabo la tradicional subasta de hortalizas y productos no tradicionales.
Hoy la comunidad igualmente se está congregando para en el regazo de esta Virgen Madre poder celebrar ante todos sus virtudes, su amor, su protección para todos nosotros. Y en el contexto de estas fiestas estamos a punto de hacer la bendición de los boyeros, que como un pueblo todavía que tiene resabios de agrícolas, pues entonces de esa manera bendecimos a todos los agricultores, bendecimos las mascotas y todas las personas de la comunidad, pues siempre con esa alegría de saber que la Virgen nos está congregando para asimilar nuestro corazón al de Jesucristo. Para el sacerdote Rodrigo Rojas, esta celebración engalana a esta comunidad. La unión del pueblo hace posible esta celebración. Lo tradicional es traer la imagen de la Virgen en carreta. Por eso esta forma tan folclórica de celebrar a la Virgen del Carmen. Este año la dedicación fue para el señor Antonio Ábalos, quien tuvo a su cargo el traslado de la imagen hasta el pueblo con sus dos bestias, Negro y Canelo, que a pesar de estar un poco ariscos, cumplieron su trabajo. Sí, sí, esto es una tradición porque hay para hacer, lógico, hacer pueblo y hacer unir a, aquí estamos, Tabarcia, Costa, Puriscal, Jaris, Bajo Claras, y es una tradición para unir a los pueblos. Para la organización, entre ellos José Antonio Salazar, estas fiestas es una tradición para unir los pueblos y que los recolectados para obra de bien social dentro de la comunidad. Una muy bonita actividad y ahora voy con una muy buena noticia, ya que como parte de su responsabilidad social en Copesantos, hoy queremos mostrarles un caso particular de una familia con una enfermedad hereditaria que necesitaba un equipo especial para poder movilizarse. Veamos la siguiente nota que les preparamos. La fe de esta humilde familia, vecino de la comunidad de Casamata del Huarco, se vio sorprendida hoy. Estas hermanas sufren de una enfermedad hereditaria llamada distrofia muscular, que provoca debilidad en los músculos que producen los movimientos voluntarios del cuerpo humano. En Copesantos, como parte de su responsabilidad social, el Comité de Educación y Bienestar hizo entrega de esta grúa. Este equipo servirá para que pueda movilizarse dentro de su casa o fuera de ella. La enfermedad de nosotros se llama distrofia muscular progresiva. Tenemos como 40 y resto de años. Tengo yo de tenerla. Más o menos así. Mis hermanos sí tienen más, bueno, Mari más que nada tiene más. Y a raíz de esta enfermedad ya hay un hermano, ya murió. O hace 8 años ya murió. Sí, porque esto lo estamos necesitando para la hora de levantarnos y ir al baño o alguna que uno lo necesita. ¿Qué le puede decir usted a la gente con respecto a esta ayuda que la cooperativa brinda? Ya, y que esto nosotros lo necesitamos mucho y hay muchos pueden hacer lo mismo, de lo mismo que hacemos nosotros. El equipo tiene un costo cercano a los $1,000 y vendrá a ayudar a mejorar la calidad de vida de María del Carmen y María Auxiliadora, que contaban con su silla de ruedas. Sin embargo, para bañarse o movilizarse les hacía falta de esta grúa para poder realizar distintas actividades. Inmensamente agradecida con Copesantos, le doy gracias infinitas por esto, por esta ayuda que nos han dado. Copesantos en este 2016, dentro de su presupuesto para bienestar social, en el rubro de casos no cubiertos por la Caja Costarricense del Seguro Social y el IMAS, cuenta con 5 millones de colones, donde ha brindado la ayuda a personas que no califican en estos programas, entregando por ejemplo sillas de ruedas a personas necesitadas. Una imagen en vivo en este momento desde Brasil, Río de Janeiro, comentarles que esta fue el capital de este país y es considerado uno de los destinos predilectos de los habitantes de América del Sur, reconocido mundialmente por su estatua de Cristo Redentor y esta playa que tenemos en este momento, que es la playa conocida como Copacabana, además del famoso Estadio Maracaná y el característico carnaval con esos bailes tan picorescos como son lo de la samba. La ciudad se encuentra fraccionada en 34 regiones y compuesta por 160 barrios con una población estimada de más de 6 millones de habitantes. Vamos a nuestra pausa comercial y regresamos con más de Nutrivisión. Y al volver de la pausa, convertir el Parque del Pueblo en un punto de encuentro de su comunidad motivó a la Municipalidad de León Cortés en habilitar un espacio donde se disfrute del mejor café de la región.
continuar con Notivisión. Convertir el Parque del Pueblo en un punto de encuentro de su comunidad motivó a la Municipalidad de León Cortés en habilitar un espacio donde se disfrute del mejor café de la región. Tras el pasado, enamórate de tu ciudad y la Municipalidad de Los Santos toman acciones para devolverle nuevamente los parques a sus pobladores. Es por eso que en el Cantón de León Cortés usted puede disfrutar de un café de calidad mundial ahí, en pleno parque. Un kiosco existente es ahora el Café del Pueblo, donde los amantes de esta bebida pueden incluso escoger de cuál productor de café de Los Santos desean tomar ese día. Que se conozca la problemática y el esfuerzo que están haciendo los productores de café, y lo he enfocado desde todos los puntos de vista, pero me preocupa mucho el asunto de los microbeneficios que están saliendo a puro esfuerzo. No dejo atrás tampoco la problemática de las cooperativas. Pero ante la iniciativa, y agradezco en el día de hoy a la profesora Alejandra Camacho, que es la síndica de San Pablo, que llegó con la iniciativa de esta joven guatemalteca, Pamela, donde lo que propone es la posibilidad de tener un kiosquito donde se pueda deleitar usted como vecino, como visitante, y decir: yo hoy quiero el cafecito producido en el microbeneficio X, para no mencionar nombres en el día de hoy. Y entonces eso ha causado gran satisfacción. El punto servirá además para que los turistas que visiten la zona realicen su parada obligatoria en el parque y así disfruten de un café de calidad. Los cafés de los microbeneficios, ¿le sirve a usted el café que usted quiera beber? Ya tuve la dicha de decirme: don Denis, este es el café de la mejor taza que fue seleccionada, y lo tomé, un gran café. No menciono nombres por respeto a todos los microbeneficiadores. Pero aquí he tenido la dicha de deleitarme la taza de café de muchos microbeneficios. Para Denis Mora, ofrecer café producido en los tres cantones de la zona de Los Santos, y no solo León Cortés, es un signo de la amistad y de un lugar de puertas abiertas. Tres cantones que quizás somos los tres cantones más cercanos del país. Con 10 minutos nos comunicamos entre nosotros. Pero filosofía de Pamela, filosofía nuestra, que aquí tenga cabida los cafés, los mejores cafés del mundo. Yo soy del criterio, y que me disculpen los comerciantes, que en nuestros stands y en nuestras casas no debía de existir el café de la marca tradicional. No voy a mencionar tampoco cuál. ¿Por qué? Porque aquí tenemos café para saborear, café para deleitar. Aquí hay esfuerzo de microbeneficios y cooperativas. Tenemos las marcas. Entonces, muchachos, ya no se vale tomar café tradicional. Ya lo sabe, sus tardes pueden tener un sabor diferente. Solo debe acercarse al Parque de San Pablo. Tras 10 años de grandes luchas y gestiones ante distintas autoridades, la comunidad de San Isidro León Cortés inauguró la planta física de su liceo rural. Con presencia de la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, autoridades del MEP, representantes del Banco Nacional, del BIP, estudiantes y gran parte de la comunidad, se inauguró la nueva planta física del Liceo Rural de San Isidro de León Cortés, y que llega a cambiar de un salón incómodo, viejo y no apto para el aprendizaje a condiciones ideales para la enseñanza. Esta es una fiesta para la zona de Los Santos. Estamos terminando este liceo con una infraestructura maravillosa. También vamos con la escuela de esta misma comunidad, y nos muestra que el proyecto de fideicomiso del Ministerio de Educación Pública, el BID y el Banco Nacional avanza. Esta es la segunda obra de ese proyecto que entregamos, que son 167 millones de dólares. Aquí hay invertido más de 500 millones de colones solamente en este centro educativo, un centro educativo completo, con un espacio para los deportes, con las aulas como lo merecen nuestros chicos y chicas. Las gestiones para que esta obra sea a partir de ahora una realidad iniciaron hace una década, cuando muchos actores de la comunidad vieron la necesidad de que los jóvenes no se desplazaran hasta San Pablo a continuar sus estudios de secundaria, pero nunca imaginaron lo difícil que era tener un colegio. Sin embargo, con perseverancia, lograron ver el sueño hecho una realidad. 10 años de espera, usted lo ha dicho, y hoy se ven los frutos. Emocionado, que a veces habían ratos que ya no podía hablar, porque son unas instalaciones que llegan full,
full extras. Esto es como llegar a comprar un carro y que le digan full extras, tome, aquí están sus llaves. No hay excusa. No podemos permitirnos el lujo de recibir una sola excusa de que no se puede. Aquí es del 100, vamos para el 150 o 200%. Como lo dijo la ministra, siempre se nos quedan nombres de tantas personas que colaboraron. Como lo dijo don Ramiro, esta institución tiene calor humano porque fueron construidas con mucho amor, con mucho cariño para la juventud de la comunidad de San Isidro. Espero que muchos de los estudiantes también, que por algunas razones se fueron para otras instituciones, regresen, ¿verdad? Estas son las instalaciones de ellos. La planta física cuenta con 7 aulas académicas, un laboratorio de cómputo, área administrativa, comedor estudiantil, biblioteca, baterías sanitarias y gimnasio, con capacidad para 200 estudiantes. Sin embargo, la matrícula de este 2016 es de 82 alumnos. No, la verdad, estamos muy alegres y por estas instalaciones, porque las de antes no eran las adecuadas para estudiar. Y no, como nosotros como estudiantes, ya cuidarlas bastante y seguir apoyando el cole y en todo lo que podamos. Bueno, en realidad es algo muy indescriptible saber que se va a cambiar de un colegio que tenía unas condiciones inhumanas, goteras, calores, a una estructura que en verdad motiva al estudiante a salir adelante. En realidad es algo indescriptible, significa mucho para uno. Fue mucha la espera, se perdió la esperanza porque que ya empezaba la construcción, que ya se iba a empezar con los trabajos, y ver que no progresaba, sinceramente es muy emotivo, es muy, muy, muy emotivo. La construcción de estas instalaciones iniciaron en el mes de noviembre del año anterior y el monto de la obra es superior a los 525 millones de colones provenientes del fideicomiso MEP, BID y Banco Nacional. De esta forma, los estudiantes de San Isidro de León Cortés y comunidades cercanas cuentan con nuevas instalaciones en su colegio. En el campo deportivo, la mañana del pasado viernes, más de 25 empleados del CAIS de Puriscal realizaron un recorrido en bicicleta por diferentes comunidades del Cantón de Mora, esto como parte de las actividades de la Semana de la Salud. 25 empleados del CAIS de Puriscal decidieron ponerse las tenis y salir en bicicleta en un recorrido por diferentes comunidades del Cantón de Mora, esto como parte de la Semana de la Salud. Bonito y súper bueno, está lindísimo. Vamos a ver si llegamos. Desde las 7 de la mañana, los ciclistas se enrumbaron hacia Guayabo de Mora, pasando por comunidades como Punta de Lanza, La Fila, Bustamante, Tabarcia y Morado, con el fin de ejercitarse e incentivar a las personas a realizar deporte. Durante el recorrido, los ciclistas se enfrentaron con terrenos un poco complicados, pero eso no impidió la emoción de estos participantes, quienes en su mayoría eran empleados del centro hospitalario. Sí, en realidad lo que hicimos fue organizar algo que fuera pequeño, porque todos, en realidad que todos están trabajando, pero por lo menos para promover lo del día, el Día Mundial de la Salud, eso es lo que andamos todos los compañeros por acá. El evento también contó con la participación femenina, además de algunos veteranos de la zona que se unieron a esta linda actividad. Bueno, Beatriz, muy bonitas imágenes de esa actividad que realizaron allá en Mora, un cantón con maravillas que hay que descubrir acá los que vivimos del otro lado. Por supuesto, y bueno, fomentando, ¿verdad?, la salud y haciendo ejercicio y deporte. Así es, importante recordar a nuestros amigos televidentes que el próximo lunes, de hoy en 8, tendremos una transmisión especial en vivo, directamente desde el sector de La Cangreja, esto en ocasión de la romería que realizan cada año miles de costarricenses. Iniciaremos a las 10 de la mañana con la transmisión en vivo de la Santa Misa y tendremos durante el día avances informativos cada hora. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con nosotros porque transmitiremos un noticiero muy especial con todos los detalles e incidencias de los bomberos de nuestra región. Betis. Por supuesto, todos cordialmente invitados y bueno, también recordarles la repetición de esta edición a partir de mañana martes a las 8 de la noche y el próximo domingo a las 7. Muchísimas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Buenas noches, bendiciones.